Comienza lo que tiene que ver con esta recorrida de campaña electoral, ¿no? Estamos con la gente del PRO Juntos Colón. Y en esta oportunidad, vamos a nombrar primero a la dama, nos visita integrante de la lista, Alicia Ferrari, nos visita también Cristian Angelelli, muy buenas tardes para ambos, y en este caso, Diego Martín Maranesi, que va en busca también, ¿no?, de renovación de banca, es así. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Quién arranca hablando? Bien. ¿Bien? Todo muy bien. ¿Todo tranquilo? Calentando motores. Está perfecto. Ya entramos en la recta final. Esta campaña PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, van a tener razón de ser en nuestra localidad porque, bueno, vamos a asistir a lo más sublime del acto democrático de participación ciudadana. En ese sentido, nuestro espacio va a tener tres listas participando donde vamos a intentar definir de la mejor manera posible y con la mayor amplitud posible, los mejores candidatos que después en la elección por los puntos que nosotros llamamos, la de noviembre, vamos a intentar llevar adelante con éxito frente al kirchnerismo y al oficialismo local, a quien pretendemos en cierta medida anteponer nuestras ideas y nuestros proyectos. Tal cual. Bueno, van en una interna, ¿no? En este caso, con dos listas que más que nada, bueno, son radical, ¿no? En este caso hablamos de el PRO puro, decíamos recién, ¿no? Sí. Juntos Colón, bueno, significa el PRO, en este caso, en esta interna, ¿no? Nuestra lista y la intención del Frente Juntos, y en este caso el sector que nuclea a buena parte del PRO, o sea, todo el PRO, pero básicamente nuestra intención al armado de la lista es tener una amplitud hacia sectores independientes, hacia sectores que intentan tener un espacio de participación ciudadano, y es lo que tanto cuesta los espacios nuevos. El PRO como movimiento democrático y como partido político no tiene toda la historia y la estructura necesaria en todo el interior, pero ya tiene un rodaje importante de más de dos campañas, claro. En tanto y en cuanto estamos abriendo el espacio a la participación. Tal cual. En eso quiero, bueno, cederle la palabra a quienes afortunadamente hoy me van a acompañar y nos van a acompañar, por en supuesto, la lista, por supuesto, que básicamente intentamos incluir gente que tenga un extracto independiente, que esté o no relacionada con nuestro espacio político, pero que comparta nuestros valores y nuestros ideales, y que esté dispuesto a aportar ideas para hacer, en definitiva, un municipio cada vez mejor en lo posible. Perfecto. Alicia Ferrari, en este caso, a ver, contanos un poquito acerca, bueno, primera vez que participás dentro de, bueno, política hacemos todo, ¿no? Siempre, ¿no? Pero dentro de una lista. Dentro de una lista, sí. Bien. O sea, yo me acerqué cuando vine a vivir a Colón para participar porque considero que uno se tiene que involucrar. Claro. Y que es necesario que uno participe porque si no, uno se queda en la queja desde la casa y eso no suma nada. Y bueno, o sea, sí había estado participando con el equipo de lo que es Juntos y todo, sí, es la primera vez que me saqué una lista. Bien. Sí, vamos a tratar de sumar. Yo vengo del ámbito obviamente privado, o sea, yo estudié alta cocina. Ah, mira. Pero bueno, la gastronomía yo siempre digo que tiene mucha amplitud, porque uno seguro sabe de nutrición, sabe de, o sea, de historia, de cultura. Y de muchos ambientes, de bromatología, todo claro, esto se toca demasiado, claro, un montón claro de cosas. Y bueno, y la política es algo que a mí particularmente también siempre me interesó. Claro. O sea, y bueno, esta vez uno tiene la oportunidad, me han seguro, dado la oportunidad. Seguro que sí. Y está muy bueno que uno poder que le dejen un espacio abierto para formar parte y para participar desde el espacio que más se sienta identificado. Claro, yo tomo lo que decía hace un ratito, ¿no? De que hay que involucrarse con la política. En este caso, bueno, hablamos en esta ocasión de Juntos Colón, pero bueno, siempre se habla, ¿no?, de eso de decir, che, los políticos, pero vos tampoco, o sea, ahí es lindo, ¿no?, acercarse y participar, ¿no?, como lo estás haciendo vos. También tenemos a un comerciante de la ciudad de Colón, ¿no?, es así, con Cristian Angelelli. ¿Cómo anda, Cristian? ¿Bien? Bien. Sí, más o menos lo que dijo Alicia. Ya a mí hace rato que compartimos con Diego, siempre nos juntamos y siempre me decía, dice, vos tenés que participar. Siempre me insistía. Y bueno, porque siempre en las charlas con amigos, en las reuniones,
es que hablamos del consejo, que hablamos sí. de la política local, y, pero todos hablamos, pero... Claro, bueno, no se involucraban. Y nadie se involucra, bueno. Claro. Espero aportar algo. Uh-huh. Cuando Diego ahora me convocó realmente para decirme que quería que yo esté en la lista, uh-huh. Fueron 2 segundos. Lo único que le pregunté es si yo tenía que responder a alguien, si tenía que... Uh-huh. Y me dijo, no, tenés que ser independiente como claro, sos. Para eso estaba armando esta lista, y cuando me mostró los nombres de los que íbamos a participar, en 5 segundos le dije que sí, porque toda gente... de trabajo, no venimos de la política, uh-huh. Cada uno tiene su actividad, uh-huh. Y bueno, tratar de poder aportar desde mi lugar lo que pueda, así que, y bueno, acá estamos para a la gente que elige, primero tenemos las PASO a competir con una alcaldía. Claro, seguramente, Y después tratar de hacer un consejo más equitativo para uh-huh. que una posición más fuerte. Y bueno, ideas hay un montón, después esperemos ver qué pasa. Seguramente, y claro. seguramente ustedes deben tener ya su plataforma, en este caso, bueno, vamos a hablar de tal y tal tema, qué es lo que pasa en Colón, pero ya no vamos a estar hablando, más que nada, es una presentación, para que la gente, bueno, nos vaya conociendo. Bueno, Diego, obviamente que lo vemos en las sesiones, lo hemos visto en las últimas sesiones, y en este caso, bueno, como Alicia, como Cristian, nuevos, ¿no?, en este caso integrando una lista, y bueno, como ellos decían, ¿no?, aportar, aportar, creo que eso viene bien, y bueno, también trabajar para la ciudad de Colón. Diego, en este caso, bueno, vas en busca, ¿no?, de la renovación de la banca. Bueno, mucha gente se pregunta, y hoy está en boca de todos, ¿qué pasa por la cabeza de los que estamos haciendo política? Yo me resigno mucho a llamarme político. No me considero un político, me considero ante todo un ciudadano que tiene ganas de devolverle a su ciudad un poquito de lo que tuvo la oportunidad de recibir. En definitiva, es bueno destacar que esta elección interna lo que hace es fortalecer el espacio desde nuestro entendimiento, dirimir diferentes posturas. Nos hubiese gustado tener una lista de unidad. La intentamos por charla, todos los medios, Hugo, por supuesto, y hace mucho que venimos tratando, uh-huh. pero en definitiva, bueno, se llegó a esta instancia provincial donde hay 2 fuerzas y afortunadamente nuestro espacio tiene muy buenos candidatos en uh-huh. todos los niveles, y evidentemente la ciudadanía, ante el avasallamiento de libertades, de pensamiento, momentos críticos que no voy a ahondar hoy uh-huh. en este comentario, está sintiendo la necesidad de involucrarse, de participar. Uh-huh. Creo que nuestra lista es un fiel reflejo de esto. Vale aclarar que, porque mucha gente no entiende mucho lo siguiente, esta elección es una elección de medio término. Las elecciones de medio término se eligen concejales, consejeros escolares, pero fundamentalmente legisladores. Claro. Los concejales no son ni más ni menos que legisladores locales, municipales, en el ámbito municipal. Y desde el punto de vista, desde la acción de un legislador en el ámbito municipal, lo que implica el quehacer de un concejal es, básicamente, desde la oposición, tratar de hacer una oposición constructiva, seria, uh-huh. basada en lo que pensamos y en nuestras ideas, y poniendo límites y control. Es fundamental, por eso muchas veces, si bien mi participación personal en los medios no es la mayor, pero sí... hemos funcionado perfectamente como bloque, como interbloque uh-huh. actualmente en el Consejo, donde cada uno, en función de su aptitud, de su aporte, juega un rol, uh-huh. y en eso es valedero todo. Por eso nuestro espacio está por todos los medios. Esto es fruto uh-huh. de un trabajo que ya venimos haciendo desde hace más de 2 años, donde convocando personalmente, teniendo entrevistas, invitando a diferente gente o diferentes personas con uh-huh. quienes compartimos ideales a participar y ayudarnos a que se involucren en el quehacer ciudadano. Es muy fácil criticar desde la comodidad. Uh-huh. Así que bueno, me parece que creo que afortunadamente hemos logrado una buena opción. Ojalá la gente nos acompañe, ojalá seamos capaces de imponer en la interna nuestro pensamiento y nuestras propuestas, y ya para nosotros ampliar el espacio en sí uh-huh. es un gran logro. Hoy la lista que nos acompaña es frondosa, es la verdad,
muy a pesar de lo que yo creía, sí, mucho mejor de lo que mucho me imaginé. Así que, bueno, enhorabuena. Bueno, bien. Para que en algún momento el recambio se dé y uno pueda hacer, dar el paso a costado y quedarse tranquilo de que el trabajo realizado durante un periodo quede en buenas manos para ser continuado. En este caso hablamos de una interna de tres fuerzas políticas, ¿no? Llegado el caso, más, menos, minoría y votos y demás, puede haber integración, ¿no? De hecho, lo que se va a definir en esto, y para eso son las PASO, lo aclaré cuando empecé a hablar, es justamente el posicionamiento de los diferentes espacios políticos, partidos políticos, en la lista de unidad. Claro. Justamente, hoy está en discusión, en plena ebullición, lo hemos visto en el Consejo, lo estamos viendo permanentemente. Yo no me voy a meter en las internas de los demás partidos políticos, pero vemos que se dice mucho por un lado en el quehacer democrático y después no se refrenda en la libertad de participación. Sabemos lo que está ocurriendo con el kirchnerismo y el PJ oficialista en nuestro medio. Nosotros no le tenemos miedo a la confrontación. Yo creo que todo lo contrario, eso fortalece, abre puertas y es lo que nos posibilita un camino a hacer un Colón mejor. Ojalá todos los espacios tuvieran mucha gente participando, porque de la participación surgen las ideas y después esas ideas se pueden llevar a la práctica a través de una gestión. Exacto. Que esperemos poder ser capaces para el 2023. Pero vuelvo a aclarar, no va a haber 2023 si antes no hay un 2021 exitoso. Exacto. Para nuestra fuerza, y por eso estamos dando todo lo que podemos en esta interna y posteriormente esperemos en la conformación de la lista definitiva de nuestro espacio, que es un frente. Exactamente, el frente es un frente. Bueno, en este caso, Alicia, nos contaba, ¿no?, que te has acercado a participar en política y demás. Bueno, ahora toca también, ¿no?, ese momento donde los que participan en una lista van a charlar con la gente, bueno, pueden intercambiar ideas, de esa forma también pueden salir proyectos, en este caso. Escuchar a la gente. Claro, claro. ¿Cómo? Creo que hace tiempo que no se escucha. Ah, ¿vos pensás eso, que falta escuchar? Y hay muchas cosas donde no se ha escuchado a la gente. Ajá, bien. O sea, muchas situaciones particulares, por ahí, ahora a lo mejor no entiendo, al caso, pero me parece que, o sea, la gente de Colón es lo suficientemente grande ya como y necesita más cosas que lo que por ahí uno ve. Así que más, bueno, hay problemas estructurales que vienen de muchos años. Nosotros como precandidatos no podemos resolver. No, claro. Pero sí aportar. Claro. Obviamente que lo que nos interesa es, si ganamos la elección, obviamente trabajar para que la gente viva mejor, para que el colonense viva mejor. Perfecto. Y que, o sea, hay, y juntos, ¿eh? No es que uno quiere... Sí, te entiendo. O sea, hay que trabajar con los que piensan distinto. Sí, sí. O sea, mancomunadamente. No, exactamente. Mancomunadamente, y que salga lo mejor en beneficio de la ciudad. En este caso, que o sea, pasa y por no, ahí. Y no, o sea, yo lo que veo que la política de acá, que yo, hay mucha chicana. En los últimos tiempos uno ve, ¿no?, una sesión del Consejo Deliberante, y Diego no me va a dejar mentir, mucho se habla de un lado y del otro, lo que hizo y lo que hicieron, y va y viene, no hay una vuelta. Y he visto a veces como que parece, claro, a eso voy. Y lo local, o sea, es lo urgente, porque sí, no, sí. O sea, él es un legislador de tal Colón. Tal cual. Lo que pasa es que también está la otra, ¿no? Cuando te habla en este caso y te dice, pero lo que hizo aquel... Y vos tenés que responder también con tus ideales y con tu respuesta. Bueno, obviamente uno está en un espacio tal cual. Y bueno, no es que uno no sea acá. Tal cual, por eso surgen esos debates, me parece. Lo vengo diciendo siempre. Si uno es inteligente, partiendo del mismo lugar y haciendo siempre lo mismo, no se puede llegar a lugares diferentes. Y por eso, lamentablemente, nuestro país... siempre hace 70 años que seguimos remando en dulce de leche, tenemos, el mundo no se explica por qué no somos potencia y nosotros lo explicamos porque somos nosotros los que lo llevamos adelante. Claro. Y haciendo lo mismo durante 70 años pretendemos, sin pensar diferente, sin ser creativos, sin imaginarnos una realidad diferente, llegar a un lugar diferente. Eso lo vengo proponiendo ideas, vengo proponiendo lazos, venimos proponiendo cosas innovadoras. A veces se habla mucho, y la verdad que el sector que lleva adelante el gobierno en la gestión, no solamente local, sino nacional,
Vivimos en un relato, pero la realidad nos está golpeando, nos choca día a día en todos los ámbitos. Y en nuestra ciudad es el fiel reflejo de lo que está pasando en la provincia y en el país. Y bueno, creemos que estamos capacitados para aportar una solución. No tenemos la verdad absoluta. No decimos que venimos de 4 años de gobierno, nos hacemos cargo de los errores. También vivimos en una sociedad muy cínica. Vivimos en una sociedad donde la educación se habla mucho y se hace poco, y realmente tenemos mucho para dar en ese sentido. Y creo que desde esa base es donde nos podríamos proyectar como país. Exactamente. Cristian, en este caso, como para ir finalizando, van a estar en algún barrio recorriendo, charlando con la gente, no sé, agenda en este caso, si nos quieren contar algo, si la gente se quiere acercar y bueno, consultarlo, y después la gente es la que decide, ¿no? Pero por lo menos ir a contarles la idea y las propuestas, ¿no? Para las elecciones. Hemos estado el otro día, Diego, acá en acá. En lo bien el centro repartiendo. Sí, estaba charlando con la gente, sí, vi alguna foto. Y más que nada, por ejemplo, por mi rol de comerciante, yo trato con mucha gente. Claro, en verdad, el día, sí, hay personas que quieren hablar, otras que no, pero todos manifiestan, a ver, ir a golpear la puerta por ahí es un poco porque vos le vas a golpear la puerta a un vecino, a ofrecerle. Sí. Pero, o a contarle. Pero resulta que la cloaca ahí le está. Y entonces. Te va a decir, primero solución. ¿Por qué no me sacas la gente que me venía a ofrecer? Claro. Entonces, medio contradictorio. Entonces, hablar mucho en el sentido de tratar de solucionar los problemas locales, y bueno, tratar de tener un consejo, o sea, la gente ahora tiene que elegir, ahora en esta paso va a elegir entre las tres, las dos listas, el radicalismo y la nuestra. Nosotros no venimos de la política, el otro sector es un poquito más político, pero estamos dentro del mismo. La gente elegirá qué sector quiere que lo represente, después vamos a ir unidos, final se va a correr y vamos a ir todos juntos, para tratar de, como dije antes, de un consejo, porque inclusive te digo más, o sea, yo hablo con mucha gente que es votante del intendente municipal, lo ha votado, inclusive si se volviera a presentar lo volvería a votar y está perfecto. A ver, cuatro mandatos, no es poca cosa, o sea, eso hay que reconocerlo, pero no está tan de acuerdo con la participación en el consejo. Entonces, con esa mayoría que tiene en el consejo, como que todos levantan la mano y se aprueba, hace catarsis, a ver, tal cual, entonces tratar de buscar una oposición, el mismo votante del intendente, pero no una oposición negativa, por supuesto, oposición, pero una oposición que aporte, para debatir y ser más pareja. Claro, entiendo. En ese sentido, si me permitís, quiero decir lo siguiente: es importante informarle a la gente, y está en las actas, pero sería bueno saber en cuántos proyectos nosotros acompañamos al oficialismo, y en cuántos proyectos o iniciativas nuestras el oficialismo nos acompaña a nosotros. Creo que a las vistas está cuál es la parte de apertura, cuál es la parte de oposición responsable y cuál es el relato que se manifiesta en la posición política, y para eso existe un consejo deliberante. Así que en ese sentido, bueno, esperemos dar la pelea. Vuelvo a insistir, esto es una elección de término medio y la verdadera va a ser en noviembre, pero la verdadera de las batallas va a ser en el 2023, y para eso celebramos que hoy nuestro espacio tenga una lista competitiva, con gente nueva, pujante, honesta. Perfecto. Y con muchas ganas de trabajar.